La secretaria de Política Social del Partido Socialista y exministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, conoció el pasado viernes de primera mano los recortes sanitarios aplicados por el Gobierno de Alberto Fabra en las comarcas de Castellón. Jiménez visitó junto a representantes socialistas de la provincia un centro de salud en Soneja y constató la marginación que sufren los habitantes de municipios del interior. Jiménez lamentó la falta de atención que sufren los vecinos de estos pueblos, a los que se les niega los recursos necesarios para una atención pública y de calidad. Desde el Partido Socialista estamos especialmente preocupados con el deterioro en la prestación de un servicio público como es la sanidad, tan apreciado por los ciudadanos y tan necesario. Es decir, si hay algo que la gente no le puede faltar es saber que son atendidos ante el riesgo de la enfermedad. Uno puede perder su trabajo y tener su prestación por desempleo, pero tiene que saber que si su hijo cae enfermo, su madre cae enfermo o si él mismo cae enfermo, va a ser atendido en las mismas condiciones de calidad, de excelencia que siempre hemos tenido. Y a la gente eso le produce un gran temor, saber que pueden perder eso. Y el Partido Popular en estos dos últimos años ha tomado algunas decisiones que está poniendo en riesgo nuestro Sistema Nacional de Salud. La ministra estuvo acompañada en su visita por el portavoz de Sanidad en las Cortes, Ignacio Subías, el diputado autonómico Miguel Ángel Guillén, la secretaria comarcal de Política Social, Carmen Blesa, y por alcaldes, concejales y portavoces socialistas del Alto Palancia, quienes criticaron la masificación del Hospital de Sagunto, centro de referencia del Palancia, con instalaciones deficitarias o la situación obsoleta de los consultorios rurales. De la misma manera, lamentaron las listas de espera en la mayoría de especialidades. Están a la cola de la Unión Europea en inversión sanitaria, dijo Jiménez en una conferencia pública celebrada en la Casa de Cultura de Soneja y enmarcada en los actos sectoriales que el Partido Socialista de Castellón está organizando para dar a conocer sus diferentes propuestas de cara a los comicios europeos del 25M. Jiménez insistió en que España está a la cola en gasto para dependencia y en materia sanitaria el recorte ha sido brutal. Han pasado de invertir 65.000 millones de euros en sanidad en 2010 a los 50.000 millones actuales. Son recortes que ponen en peligro la sanidad pública y de calidad que defiende el Partido Socialista, agregó Jiménez. En dependencia, España gasta o gastaba en el momento en que más gastábamos, que era el año en que yo era ministra, en el año 2010, gastábamos 5.500 millones de euros. Gastábamos 65.000 en sanidad y 5.500 en dependencia. Tampoco es tanto. Es el 0,6 de nuestro Producto Interior Bruto. Hombre, si España, un país como España, un país desarrollado, un país que era una potencia económica, no puede gastar el 0,6% de su Producto Interior Bruto en dependencia, no seremos un país decente. La media de gasto de los países de la Unión Europea es de 1,4 en dependencia. Más del doble. Por su parte, el portavoz socialista de Sanidad en las Cortes, Ignacio Subías, aseveró que no se pueden medir las necesidades sanitarias en base al número de habitantes de la comarca. Subías defendió la importancia de adaptar el número de profesionales y recursos a las necesidades reales que requiere la población del Alto Palancia. Sus vecinos ahora están condenados a ser una mera cifra y no se atienden sus necesidades reales, según concluyó Subías. Comarcas como esta no se puede medir solamente por el número de habitantes. Hay que medir otra serie de factores. Hay que medir la dispersión, hay que medir las condiciones geográficas, hay que medir las condiciones climatológicas. Y por lo tanto, hay que adaptar el número de profesionales y de recursos a lo que necesita esta comarca. Tanto en tema de urgencias, como en tema de transporte sanitario, como en ese engaño que supone el centro integrado de Segorbe, que lo venden como un hospital y todos sabéis que no es un hospital. Hay que adecuarlo a las necesidades que requieren la población de esta comarca y todo eso es parte de nuestros compromisos de aquí, pero que son los de allí.
De igual modo, Guillén lamentó las deficiencias sanitarias en la comarca, ya que hay déficit en las ratios de enfermería, sobre todo en atención urgente y continuada, listas de espera e infrautilización del quirófano en el Centro Sanitario Integral de Segorbe, como también la existencia de consultorios rurales obsoletos y para remodelar. Éxito de asistencia al almuerzo popular que cada año organiza la Cooperativa San Isidro de Segorbe con motivo de las fiestas del patrón de los labradores, almuerzo al que asistió el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, acompañado de los concejales del equipo de gobierno, Miguel Barrachina, Vicente Herbás, Ángel Verga, Soledad Santa María y Mari Carmen Climén. Como ya es habitual, a las 10 en punto de la mañana del domingo es la hora de entrada al recinto de la cooperativa, lugar donde en la presente edición se repartieron unos 800 bocadillos de migas de bacalao con pimiento colorado y de atún, todos ellos aderezados con el aceite de oliva virgen extra ducado de Segorbe que produce la almázara de Segorbe. Para finalizar la agradable jornada, se sorteó entre los socios asistentes al evento diversos productos de la sección de suministros de la cooperativa de Segorbe relacionados con la agricultura, la jardinería y el hogar. El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, durante el almuerzo tuvo la ocasión de partir con el presidente y gerente de la cooperativa, José Molés, y Rafael Magdalena, las problemáticas que tiene la cooperativa y también los últimos reconocimientos que el aceite ha tenido, convirtiéndolo en el más laureado de toda la comunidad valenciana. Los únicos puntos negativos de la jornada, según comentó Calvo, fue la presencia de candidatos de Alternativa Republicana que utilizaron el acto para repartir propaganda electoral, no solo en la calle, sino en el interior del local. Acción que supuso la denuncia de varios socios de que se utilizara una instalación privada para el uso político de un partido. Por otra parte, el feo que hicieron el Partido Socialista y Republicano, según criticó Calvo, al no acudir ninguno de los concejales a dicho acto de hermandad, demostrando el poco interés que tienen estos partidos por la agricultura segorbina y aún más no haberse disculpado por su inasistencia. Hasta dos autobuses de vecinos de Oropesa peregrinaron a Segorbe para asistir un año más a la Santa Misa honorífica a su patrona, la Virgen de la Paciencia. El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, y los concejales de Cultura y Participación Ciudadana recibieron al alcalde de Oropesa, Rafael Albert, y cinco concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oropesa, que encabezaban el viaje. Y la misa tuvo lugar en la catedral a cargo del canónigo y maestro de ceremonias del templo segorbino, Federico Caudé, acompañado por el espárroco de Oropesa del Mar, Luis Gascó, y el actual sacerdote de la parroquia oropesina de San Jaime, Mosén José Aguilella, oficio en el que también estuvieron presentes el alcalde de Oropesa del Mar, Rafael Albert, miembros de la Corporación Municipal y presidenta y miembros de la Junta de la Cofradía de la Virgen de la Paciencia. Este año la celebración religiosa en Segorbe tomó un cariz especial al cumplirse este 2014 el 50 aniversario de la llegada a Oropesa del Mar de la imagen de la Virgen de la Paciencia, hito histórico que será conmemorado en el municipio en las fiestas patronales del próximo octubre. Un hombre falleció el pasado viernes a consecuencia de las heridas sufridas en el accidente de circulación ocurrido entre un turismo y un camión en la autovía 23 a la altura de la localidad de Jérica, según fuentes sanitarias y del Centro de Gestión de Tráfico. A consecuencia del siniestro, del que por el momento se desconocen más detalles, un hombre de 46 años tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital La Fe de Valencia con un traumatismo cráneoencefálico y pronóstico reservado. La víctima falleció en La Fe, según confirmaron fuentes hospitalarias. El pasado sábado se disputó la tercera jornada del torneo interescolar de fútbol sala que organizó el Club de Fútbol Sala Segorbe y en el que participaron 94 niños y niñas de quinto de educación primaria de los colegios de la comarca. Altura, Soneja, Viver, Jérica, Geldo y los tres colegios de Segorbe, La Milagrosa, el Seminario Menor y el Pintor Camarón, fueron los centros escolares que estuvieron presentes en la matinal del pasado sábado. La mañana transcurrió de forma sensacional, rodeada de un gran ambiente y con una gran participación de público, y los equipos de Pintor Camarona y el Seminario fueron los que consiguieron clasificarse para la gran final que tendrá lugar el próximo 7 de junio. Con la jornada del sábado concluyó la primera fase del interescolar, en la que han participado
más de 310 niños distribuidos en 23 equipos llegados de todos los rincones del Alto Palancia. Como es costumbre, el alcalde Rafael Calvo, así como el concejal de Deportes Francisco Trotajada y la concejal de Participación Ciudadana Soledad Santa María entregaron junto con el presidente del Club de Fútbol Sala Segorbe, Nacho Cantó, los premios y obsequios a todos los participantes. Durante los últimos meses, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva se ha celebrado el primer trofeo de pádel Ciudad de Segorbe, coordinado por Alberto Martínez Martín y con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Segorbe. La gran cantidad de jugadores de pádel que hay en la comarca hizo que se plantease la posibilidad de realizar un campeonato. Esta competición se ha llevado adelante con la participación de 16 parejas de jugadores de Segorbe y varios pueblos de la comarca del Alto Palancia. El pasado sábado se celebraron los últimos partidos con la presencia del alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, la concejal de Participación Ciudadana, Soledad Santa María, y el concejal de Deportes, Francisco Trotajada, que aprovecharon para compartir ideas y opiniones con los participantes. Los comentarios generalizados es que este primer campeonato de pádel ha conseguido los objetivos marcados y se tiene la ilusión por parte de los organizadores de llevar adelante el año que viene la siguiente edición por el éxito conseguido.